La Administración Municipal de Arauca confirmó que los trabajos en la vereda Clarinetero de protección al río Arauca se vienen adelantando, que hubo un tiempo que se paralizaron debido a la modificación de este proyecto. Esto a causas que el río Arauca se llevó gran tramo de este sector de la capital araucana. La Administración Municipal de Arauca explicó que el contrato de protección del río Arauca tiene dos componentes, el primero en el sector de Brisas del Puente y el segundo en la vereda Clarinetero. Ese es un contrato que se adjudicó en el 2020, es el contrato 520 del año 2020, tiene dos componentes, tenía un componente que es Brisas del Puente, el cual ya quedó al 100% ejecutado, y el componente de Clarinetero. ¿Qué pasó en ese sector? Resulta que en el momento de la intervención, que fue este año, las condiciones del río habían cambiado totalmente, se había comido toda la parte de la bancada de la compuerta, el sector La Compuerta. Nos tocó realizar un modificatorio y pues una vez se aprobó el modificatorio, mirando las diferentes alternativas para la intervención de ese punto como tal, porque como estaba contemplado inicialmente, no era viable, entramos a la intervención. La secretaria de Infraestructura Municipal, Lisset Caterine Ávila Balta, dijo que el contrato en la vereda de Clarinetero está en ejecución. Ya en estos momentos el contrato está en ejecución, tenemos más o menos un 70% de ejecución del contrato. Esperamos terminar el contrato antes de que comience el invierno como tal. Sabemos que nos quedan 15, 20 días, pero tenemos un plan de choque para ese sector que vamos a intervenir como tal, del sector Clarinetero. La funcionaria manifestó que en unos 15 días aproximadamente se terminarán los trabajos en la vereda de Clarinetero, la protección del río Arauca. En el tema del contrato estamos cumpliendo, nosotros esperamos en los 15 días terminar nuestra obra como tal, con el alcance que tenemos proyectado, pero es de aclarar que adicionalmente de este contrato se requieren otras obras de protección, porque pues tanto el sector La Compuerta, aguas abajo y aguas arriba, pues el río se comió esa bancada. Tengo conocimiento y nosotros como municipio hemos entrado con la gobernación, ya se movilizaron las máquinas para allá y nosotros como municipio vamos a aportar lo que es las volquetas y el combustible para hacer una especie de jarillón y proteger ese sector del río. Por último, aseguró que la misma comunidad de la vereda de Clarinetero son los veedores de este contrato y son testigos de los avances. La comunidad puede estar tranquila, es más, ellos son veedores, han hecho seguimiento activo a este contrato, fueron muchas mesas de trabajo que realizamos, pero también somos conscientes y la comunidad sabe que pues la intervención del punto es un punto pequeño, ¿no? Y pues que la administración está trabajando también para hacer gestión en un proyecto donde le encontremos la solución definitiva a ese sector como tal. La Administración Municipal de Arauca realizará gestiones para conseguir más recursos y así poder darle una solución definitiva a esta problemática del río Arauca.